Hola, bienvenidos a este espacio cultural donde tendremos la oportunidad de conocer los principales museos de las ciudades coloniales más importantes del centro del país. El día de hoy visitaremos el Museo Iconográfico del Quijote y platicaremos con su director, el licenciado Onofre Sánchez. Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, es reconocida en el mundo entero como una de las obras más importantes de la literatura universal. Aquí veremos una colección única con más de 850 piezas referentes a esta obra maravillosa. Y además, algo que no se puede perder, el increíble entierro de Don Quijote de la Mancha. Los invito a disfrutar de este programa, pero antes conozcamos un poco la ciudad donde está ubicado el museo y que es considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Estamos hablando de la bella y colonial ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es la capital del estado del mismo nombre y se encuentra ubicada en la Mesa Central de la República Mexicana. Guanajuato deriva del purépecha, que significa lugar montuoso de ranas. Y la minería fue la actividad económica que dio origen a su fundación. Guanajuato es una joya de arquitectura colonial. Cada rincón tiene una belleza especial. Por ello es considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ser la principal ciudad colonial del país le ha merecido varios títulos en su historia. Es Capital Cervantina de América, Capital Mundial del Patrimonio Cultural, Cuna Iberoamericana del Quijote, Ciudad Luz y sede del acontecimiento artístico más importante de Latinoamérica, el Festival Internacional Cervantino. Cuenta en su haber con 20 importantes museos y fue pieza clave en la independencia de México, ya que la primera batalla en la lucha independentista se libró en la famosa Alhóndiga de Granaditas. La importancia de Cervantes en la vida de la ciudad va muy ligada a la creación del Teatro Universitario de Guanajuato y al maestro Enrique Ruelas, que en 1953 comenzó las representaciones de los entremeses cervantinos. La experiencia comenzó en la Plaza de San Roque, un lugar que parece un trozo de Córdoba trasladado a través del océano. Esta placita despliega por los cuatro costados un sabor a la España del siglo XVI. En noviembre de 1987, un evento tuvo especial relevancia para la vida cultural de Guanajuato: la inauguración del extraordinario Museo Iconográfico del Quijote. En 1987, siendo gobernador el señor Ayala Corrales, y por acuerdo con el presidente Miguel de la Madrid, que en ese entonces estaba en turno, en el año de 1987, se deja para albergar la colección de la obra del Quijote, que don Eulalio Ferrer, en la Ciudad de México, estuvo coleccionando en su casa durante 20 años o más. Obviamente que don Eulalio Ferrer, en conocimiento ya de la trayectoria que había aquí, de la tradición cervantista a través de los entremeses
Y a través de, que también de ahí surgió el nombre, sobre todo del Festival Internacional Cervantino, pues vieron mucho más idóneo que un museo de esta naturaleza, de la obra máxima de su creador Cervantes, pues estuviera aquí en la ciudad de Guanajuato. El museo ocupa uno de los edificios más importantes de la arquitectura residencial guanajuatense de la época colonial. Es una hermosa casona de dos niveles, patio con columnas toscanas y arcos de cantera apuntados que sostienen el corredor del piso superior, donde otra serie de columnas dan una admirable perspectiva que nos recuerda de las construcciones españolas del siglo XVIII. Pues este inmueble pues se construyó, no hay una fecha precisa, porque como era en aquel tiempo se iban construyendo estas grandes casonas por etapas, pero más o menos inicia a fines del siglo XVII y se concluye a principios del XVIII. Y el que hay constancia que lo terminó fue el exgobernador de Guanajuato, el maestro Manuel Doblado. Después esta casa pues pasó a manos de distintas familias y tiene una trayectoria interesante, porque fue uno de los inmuebles sobre la calle de Sopeña, que viene siendo la calle más emblemática y antigua de la ciudad de Guanajuato. Y por ejemplo, se tienen datos de que estuvo aquí en alguna ocasión el historiador moderno Humboldt, y que estuvo aquí parece que estuvo hospedado un par de noches. Posteriormente también estuvo aquí siendo emperador Maximiliano, estuvo aquí también hospedado en esta casona, también parece que un par de noches. Y pues a lo largo del tiempo pues ha tenido esta historia, después de familias que fueron comprando esta casa, la fueron modificando, llegó a ser hasta en una ocasión un lugar de hospedaje para estudiantes en épocas difíciles de la economía en Guanajuato. Esta colección en su origen era propiedad de don Eulalio Ferrer Rodríguez, nacido en España y residente en México, quien a partir del apremio de salvar la vida en un campo de concentración de Francia durante la Guerra Civil Española, estableció con el Quijote una indisoluble proximidad. Con esta guerra civil, pues salen exiliados, cuando ya los franquistas van tomando pues toda España, salen exiliados hacia los campos de concentración en Francia, que el gobierno francés los tuvo ahí como digamos, protegidos, pero en condiciones paupérrimas. Entonces, bajo esas condiciones tan terribles, tan difíciles, llega uno de los presos que estaba con él y les ofrece, les dice, ¿quién me cambia una cajetilla de cigarros por este libro? Y entonces Eulalio Ferrer, como no fumaba, le dio la cajetilla de cigarros y le dio el libro, este libro. Entonces vio que era el Quijote de la Mancha, que ya lo conocía obviamente, pero jamás lo había leído profundamente con asiduidad, ¿no? Y entonces, en todo ese tiempo de los campos de concentración en Francia y la partida hacia América, que no se sabía si era en México, en Argentina o dónde, esperando ellos tener las visas de salida, él empieza a leer el Quijote, y el Quijote le da la perspectiva del humanismo, la perspectiva de la grandeza del hombre, la perspectiva de los ideales, y entonces eso es lo que lo hace no vencerse ante la situación difícil. Y entonces para él fue siempre, desde ese momento, una guía espiritual, una guía cultural, una guía humanista, que lo marcó para siempre. Entonces, en agradecimiento a este personaje de Don Quijote, fue que empezó a hacer la colección.
Interesante el museo iconográfico, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha es un personaje mundialmente conocido a través de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Y en México contamos con una colección que no podrán ver en ningún otro país, ni siquiera en España, la tierra de Cervantes y de Don Quijote. Lo invito a que continuemos conociendo esta colección de más de 850 piezas en voz del licenciado Onofre Sánchez. Don Quijote de la Mancha, la novela de Miguel Cervantes Saavedra, publicada entre 1605 y 1615, es reconocida en el mundo como una de las obras más importantes de la literatura universal. En este museo se recrea, a través de más de 850 piezas de expresión pictórica, al caballero de la triste figura y a otros personajes de la novela. El Museo Iconográfico del Quijote tiene como objetivo primordial promover una familiaridad auténtica y cálida con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mediante los oficios del arte. Bueno, principalmente tenemos salas donde estamos llevando a cabo exposiciones temporales, porque hemos hecho algunas curadurías temáticas, porque el museo, la obra artística del museo ya contempla más de 1,000 piezas, las cuales ya este museo como espacio ya no es suficiente para albergar toda la obra. Entonces lo que estamos haciendo es hacer exposiciones temporales en la mayoría de las salas, vamos modificándolas. A excepción de las piezas que son de autor anónimo, una gran parte del acervo es creación de artistas de reconocido prestigio, sea en su propio país o internacionalmente. México y España son los países de donde proviene el mayor número de artistas que aporta obra a la colección. Sin embargo, existe también un listado de europeos y latinoamericanos. Principalmente los artistas es obra, sobre todo, yo diría que en un 85%, obra del siglo XX y sobre todo de autores mexicanos y españoles. Hay obra de algunos autores europeos y latinoamericanos, pero fundamentalmente es obra de autores mexicanos y españoles. A pesar de ello, pues hay una sala que es la sala de premios nacionales, que esa sala es permanente, de exhibición permanente, y en la cual estaba conformada por autores como Michizawa, premios nacionales, José Luis Cuevas, Corsas, Rafael Coronel. Está también un mural muy importante, creo que es la obra más importante del museo, que es el mural del Quijote Cósmico de Pedro Coronel.
Hay una sala también de manera permanente que es de artesanía muy fina de distintos países europeos y hasta artesanía china, japonesa, árabe, española desde luego, y muy exclusiva, que son obras que a veces no sabemos dónde más pueda haber reproducciones de estas obras y muchas de estas obras son únicas. La Sala de Porcelanas es también un lugar digno de visitar. Contiene cerca de un centenar de obra del Quijote y a veces con su escudero. Es un acervo de piezas en extremo delicadas, desde monedas conmemorativas, platones con incrustaciones áureas, figuras de la firma española Lladró, sellos postales, juegos de mesa, pisapapeles, ceniceros y, por supuesto, bustos quijotescos. Todos ellos elaborados con distintos materiales como marfil, vidrio, cerámica, porcelana y metales. El Museo Iconográfico del Quijote tiene como objetivo primordial promover una familiaridad auténtica con Don Quijote de la Mancha. Pero en Guanajuato es tanta esta familiaridad que cuentan con una capilla cervantina y con la tumba donde enterraron al caballero de la triste figura. Los invito a seguir conociendo esta colección y algunas leyendas en torno a este mítico personaje. Toda la obra de exposición permanente se exhibe en las paredes de 17 salas, en los espacios del patio de las esculturas, un corredor de las esculturas en el segundo piso, el espacio dedicado al mural de Pedro Coronel, y el rellano de la escalera que lleva a la planta baja. Pues se ha ido creciendo, incrementando su acervo y ya es considerado como el museo único y más grande del mundo. Por decir, un museo de esta naturaleza no existe en España. Luego también tenemos una sala en homenaje al creador de la institución, de don Eulalio Ferrer,
que tenemos más o menos una trayectoria de toda su salida desde España, cómo va creando el museo y su estancia en México y luego la donación de su obra al pueblo mexicano, ¿verdad? Tenemos también otras obras muy importantes, que es la Capilla Cervantina, que fue una creación del pintor de Jalisco, Gabriel Flores. Y es una capilla contenida por tres lados. Y entonces tiene una parte al autor, a Cervantes, y parte de cuando está preso en Argelia, que estuvo preso durante 4 o 5 años hasta que pudo huir y regresó a España. La otra parte ya corresponde a la parte de la obra de ficción, que es el Quijote, la otra parte de la capilla, y la parte alta, o el cielo de la capilla, son los personajes inmortales, ¿no? Y ahí aparecen como tipo la Capilla Sixtina, pero los personajes de El Quijote y Sancho y Cervantes como personajes ya inmortales, ¿no? Y en la parte del frente de esta misma sala hay una pintura que es el Quijote en el exilio, que es una pintura muy representativa y muy importante para Eulalio Ferrer y para el exilio en general español, porque va el Rocinante, el caballo del Quijote, y va montándolo el Quijote, pero va con los ojos vendados el Rocinante, en un ambiente oscuro, gris, triste, y vienen atrás todos los exiliados españoles a la salida de España, y ahí aparece León Felipe, aparece Antonio Machado, los importantes personajes del exilio español, y aparece la de un jovencito que viene con ellos, y es Eulalio Ferrer, que le digo, tendría 22 años en aquel entonces. Cervantes, El Quijote, Los Entremeses, El Cervantino, Eulalio Ferrer y el Museo Iconográfico son muestra del cervantinismo guanajuatense. Visitar Guanajuato es involucrarse en un entorno universal, poético, cosmopolita. Originalmente ciudad minera y ahora patrimonio de la humanidad, Guanajuato ostenta con orgullo su presente quijotesco. Entonces, es esa integración del cervantismo con la ciudad de Guanajuato. Al grado que, por ejemplo, acaba de estar el embajador de España en México, y él nunca se imaginó la ciudad de Guanajuato que fuera tan cervantista, y menos pensó que este museo existiera y que fuera de esta grandeza, vamos, de obra, de importancia y todo sobre el personaje del Quijote. Entonces él mismo me comentó, dice, es que esto me ha dado hasta un vértigo, porque nunca me imaginé una ciudad tan apropiada. Se han apropiado de Cervantes. Es ya Cervantes más de Guanajuato que de la misma Alcalá de Henares en muchos sentidos, ¿no? Acostumbrados a las leyendas, los pobladores de Guanajuato han adoptado una de muy reciente factura, que afirma que Don Quijote de la Mancha era un escritor y caballero nacido precisamente en la casa que hoy alberga el Museo Iconográfico. Mucha gente aquí en Guanajuato pues está muy involucrada con el Quijote, entonces le preguntaban los guías o los taxistas a los visitantes, al turismo, oye, ¿por qué Cervantes? ¿Y por qué cervantista? ¿Y por qué acá el Quijote? ¿Y por allá Dulcinea? ¿Y por acá Sancho? ¿Y por qué tanta cosa? Y dice, pues es que aquí, de aquí es Cervantes. ¿Cómo que sí? Pues ahí donde está su museo, ahí nació y esa fue su casa, ¿no? Y entonces después preguntaban, ¿y dónde está enterrado el Quijote, no? Porque hay esa confusión, digamos, de la gente en general, que piensan que el Quijote y Cervantes es el mismo, ¿no? Que el personaje y el autor son el mismo. Entonces, pues hacía falta, decían, no, pues en un callejón de por allá, subiendo por aquella loma, está ahí enterrado el Quijote.
Entonces, con el hijo de don Enrique Ruelas, que fue el creador de los entremeses cervantinos en Guanajuato, y que ahora él mantiene una fundación cervantista a nombre de su padre. Entonces dijimos, oye, pues hace falta el entierro del Quijote. Y entonces lo hicimos simbólicamente, que el Quijote es un libro, y entonces está enterrado en la plaza al lado del Templo de San Diego, que está al lado del Teatro Juárez. Entonces ahí está el increíble entierro de Don Quijote de la Mancha. Como todas las leyendas, algo tienen de verdad y algo de ilusión. Si bien Don Quijote es una figura universal, su cuna indudable es la España del siglo de oro, pero su casa predilecta es también, sin duda, Guanajuato. Y mientras Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza siguen con su eterna cabalgata, nosotros hemos llegado al final de este programa de Museos de México. Esperamos haya resultado de su interés y agrado y le extendemos una atenta invitación para que visite este museo en compañía de su familia, porque la cultura también es divertida. Hasta la próxima.